Bienvenidos Puerto Rico a lo mejor del pique de Falú a través de Tiva TV. Muchas gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder llegar hasta su hogar. Yo soy Luis Enrique Falú. Para nosotros es un privilegio poder trabajar para ustedes y hoy le vamos a estar presentando lo mejor de la semana. Bueno, como ustedes saben, esta ha sido la semana donde el gobernador de Puerto Rico, el licenciado Alejandro García Padilla, presentó su mensaje de situación y presupuesto al país. Tuvimos en el pique de Falú, información útil para tu diario vivir, a el ex legislador José Pichi Torres Zamora, quien estuvo con nosotros esta semana, y vamos a escuchar lo que nos decía previo al mensaje del gobernador Alejandro García Padilla. Ahí está José Pichi Torres Zamora. Adelante, señor director. Mira, desgraciadamente para el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, y todos los que seguimos el quehacer político de Puerto Rico, pero obviamente las cosas que afectan al puertorriqueño. El gobernador García Padilla el año pasado llegó en abril, dio un mensaje de estado y situación de Puerto Rico y financiero, de presupuesto, y todas las cosas que dijo que iba a hacer no se hicieron. Así que si tú miras hacia atrás y miras que nos prometió bajar el IBU a un 6.5% y al final del día tenemos el IBU agrandado, porque ahora tenemos el IVA que lo cobran en el puesto de venta y el IVA que lo cobran en la entrada de Puerto Rico. Tenemos entonces la patente nacional que le impusieron a todos los que venden en Puerto Rico, que están pasándosela al comerciante, y un montón de impuestos por encima de lo que él prometió. Habló de que no iba a bregar con retiro, que había que hacer unas modificaciones, pero no al nivel que después vimos cómo bajaron los proyectos. Así que si cogemos y verificamos ese mensaje de presupuesto del año pasado uno a uno, vamos a ver que el 90% de lo que prometió no se dio. De hecho, le habló hasta a los policías que le iba a dar una serie de incentivos que todavía, Falú, tú sabes que no han llegado, y tú eres un defensor de la policía y del cuerpo día a día. Así que, ¿qué expectativa tenemos? Mira, desgraciadamente han venido, llevan una semana y media llevándole al pueblo de Puerto Rico cierta información, hablando de una posibilidad de reestructuración de agencias, de consolidación de agencias. Hay quien dice que podrían estar hablando posiblemente hasta de bajar la carga de horas de empleados, o sea, quitarle horas a los empleados en Puerto Rico. Es que tendría que venir una reducción de jornada a los empleados públicos, porque no hay de otra. Si usted plantea que tiene que recortar $1,000 millones en el presupuesto y usted insiste en que no va a despedir empleados públicos, van a tener que reducir jornada, no hay de otra. Mira, y fíjate, Falú, que cuando tú miras el presupuesto el año pasado, yo que era secretario junto al presidente Pierluisi, dijimos claramente que el presupuesto que se estaba sometiendo y que eventualmente se aprobó el año pasado tenía un desfase de casi 890 millones. O sea, el presupuesto estaba inflado por casi 1,000 millones. Y el número que dice el gobernador hoy día, que tiene que ajustar el presupuesto, cuando lo compara con el presupuesto del año pasado, son casi esos 890 millones, 1,000 millones que dijimos que estaban en desfase, que no estaban, que no existían, y que él se ha vuelto loco buscándolos. ¿Con qué? Con impuestos. Ahora, está hablando de bajar el presupuesto en 1,000 millones, está hablando de consolidar la agencia, que eso podría ser, y no, Dios no lo quiera, pero despido, o si no son despidos, es reducción de jornada. Tiene un ingreso extra porque tiene patentes, tiene impuestos, cambiaron la planilla, o sea, todo el mundo tuvo que pagar este año contra la planilla anterior de la administración del PNP, y ese dinero no vemos dónde está gastado. Y sin decir que ha dicho claramente que va a trabajar con la reestructuración de la deuda de corporaciones como Acueducto y Energía Eléctrica, que eso pone en Puerto Rico en riesgo dentro de las personas que obviamente le dan bonos a Puerto Rico, ya que los bonos son chatarra en Puerto Rico. Los de las dos corporaciones se ponen en riesgo, porque si los bonistas dijeran no estoy de acuerdo con esa reestructuración, quiero mi dinero ahora, pues hay que pagarle ahora mismo, y pone en riesgo a las corporaciones como Energía Eléctrica y Acueducto. Pero ahora mismo hay que hacer algo con esas dos dependencias, esas dos corporaciones públicas, porque la verdad es que usted se tira a la calle y le pregunta a la gente qué piensa la Autoridad de Energía Eléctrica, qué piensa la Autoridad de Costo Alcantarillado, y la gente lo que dice es véndala aunque sea chatarra, porque quieren salir de esas dos corporaciones públicas. Y es que la gente está hastiada con las facturas tanto de luz y de agua. Lo cierto es que el gobernador insiste en que no va a despedir empleados públicos. ¿Cómo hacerlo? Porque si yo tengo dos dependencias gubernamentales que posiblemente las quiero fusionar, y para traer un ejemplo pequeño, ¿verdad?, un ejemplo micro, tengo dos departamentos de contabilidad donde en cada departamento trabajan 20 personas. Uh-huh. Yo lo fusiono a un solo departamento de contabilidad. No puedo crear un solo departamento con 40 personas, porque si no tengo el mismo problema en cuanto a la nómina se refiere, y el mayor gasto del gobierno es la nómina. Bueno, Falú, y no solamente eso, o sea, vamos al pasado, o sea, de un año de esta administración. O sea, rompieron básicamente la ley que se hizo para reformar las procuradurías en Puerto Rico. Ya viste los problemas que hay, porque los procuradores
tuvieron que ser confirmados por el tribunal para que se quedaran en sus puestos, pero no solamente eso, se demostró con dinero, o sea, estadísticamente, que el dinero estaba sobrando y había unas reducciones porque de la forma en que se creó el andamiaje de las procuradurías, había una oficina que consolidó lo que tú bien dices, consolidó, por ejemplo, finanzas, recursos humanos y otras dependencias con menos personal, se jubiló una serie de personas que salieron unos incentivos y se logró economía. Viene esta administración, socolorle que no le gusta, rompen, crean las procuradurías y cada procuraduría ahora tiene su departamento legal, tiene funcionarios extra que no debieron haber llegado porque se habían logrado una economía. La realidad que tiene un gobierno que realmente dice una cosa, hace otra, y el pueblo lo vio, y el pueblo dictaminó esa parte, que ha subido los impuestos en Puerto Rico, y lo que debemos esperar, el mensaje del gobernador, desgraciadamente mañana, es, mira, eso, otra vez, un discurso donde diga que las cosas están malas, y yo personalmente no quisiera pensar en la posibilidad de que socolor de que las cosas están malas, empiecen a consolidar las agencias donde el que está lo nombró, por ejemplo, Luis Fortuño, y no le gusta y lo quieren sacar y van a usar esa razón para empezar a sacar personas porque eso va a llegar a tribunales. Usted planteó que el gobernador en el pasado mensaje había indicado en la reducción del impuesto de ventas y uso. Él había dicho que la gente se olvidara del 7%, que desde el 1 de diciembre iba a ser a 6.5%. Eso nunca ocurrió. No solamente no ocurrió, en diciembre pasado no sabían cómo explicar el pueblo de Puerto Rico y la promesa parece que se quedó en el aire, pero está grabada, lo vio el pueblo de Puerto Rico. Bueno, la explicación que dio fue que era que él nunca había dicho que era para diciembre, a pesar de que podemos buscar el video donde dice 1 claro, de diciembre. Desde este próximo diciembre, y si lo dio en abril de 2013, el próximo diciembre era diciembre de 2013. Después planteó que no, que eso era para el próximo año, enero o febrero. De hecho, la legislatura hubo unos aguajes de proyecto para bregar con eso, y eso quedó en nada. Eso se hizo salir agua. Y desgraciadamente, si buscamos el récord de las declaraciones de Melba Costa, secretaria de Hacienda de nosotros en Puerto Rico, ha dicho claramente que ya el IVA está en operación. El impuesto del valor añadido, una cosa es el IVO, el que te cobran a ti, a mí y a ti, Falú, cuando tú pagas y compras el artículo, ¿verdad?, en el punto de venta. Otra cosa es el IVA, que es el valor añadido, que es el impuesto que cobran en el puerto. Cuando llega la mercancía en puerto, le cobran un impuesto y eso sigue la cadena. Así que te lo están cobrando doble. Te lo cobran en puerto y obviamente la cadena de distribución te obliga a cobrarte ese impuesto más el que te ponen en el punto de venta. Son dos impuestos que están poniendo, sin contar, obviamente, y que le pregunten, usted que me está viendo y tiene un amigo comerciante, pregúntele por la patente nacional, pregúntele cuánto tuvo que pagar. Este es un pequeño comercio como un supermercado de pueblo, típico como un pueblo como mi pueblo de Jayuya, que ha tenido que pagar 90,000 y 100,000 pesos por encima de lo que sean los impuestos. O sea, desgraciadamente están destruyendo el motor económico de Puerto Rico, no vemos las ideas. El año pasado aumentaron, como dije, ficticiamente el presupuesto. Vamos a coger el caso de la universidad, le dijeron a los universitarios, ya no tienes que pagar beca, la beca, el impuesto, la matrícula que pusieron en su momento, no vas a tener que hacer nada, no te vamos a subir la matrícula. Ya este año vemos como porque es por fórmula y el presupuesto baja y están hablando de subir la matrícula. Así que, otra vez, este gobierno de García Padilla, el problema que tiene es la credibilidad ante el pueblo. Hablando de eso, ¿usted cree que el gobernador le va a hablar al pueblo con transparencia de la situación económica que atraviesa la isla? No, yo personalmente creo que lo que va a hacer es que va a utilizar la situación económica que vive la isla, la situación económica que él ha creado con su administración por las decisiones que ha tomado, porque vamos a estar claros. O sea, nosotros dejamos un gobierno que no estaba en chatarra, dejamos una finanza que estaban corriendo, dejamos un presupuesto que al final del día, el último presupuesto que aprobó el PNP, mira, no coincidió por lo que dijimos, por 300 millones. Dijimos que iba a haber un déficit de 350 millones y se dio un déficit de casi 400 millones, así que los números estaban allí. El que descalabró esto, el que dijo que me vale lo que digan las agencias de crédito, el que hizo un presupuesto de 1,000 millones que no tenía, el que ha puesto impuestos a todos los sectores que han destruido la economía ha sido Alejandro García Padilla. Y mañana, utilizando tal vez esa situación, va a decir que tiene que tomar acciones muy difíciles. Posiblemente no hablará de medicina amarga, pero situaciones difíciles, y posiblemente empiece a hablar de consolidación de agencias, y mi parecer es que la consolidación de agencias va a ser en aquellas agencias que él quiere sacar porque los que están dirigiendo a él no le gusta. Usted está en la sintonía de lo mejor del Pique de Falú a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en breve.
Aquí estamos de regreso a Puerto Rico a través de Tiva TV, el 8 grande y su cadena. Muchas gracias a las personas que nos ven a través de la señal del 8, a través de todo Puerto Rico, el 31, Liberty el 30, Choice el 24 y la buena gente que nos sigue a través de www.tivatv.com. Hay que reestructurar el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico es uno sumamente grande, donde la mayoría del presupuesto se está yendo en nómina. Hay muchas personas que han planteado diversas soluciones. Estuvo con nosotros esta semana el economista Antonio Rosado, quien estuvo analizando esta situación y cuáles serían los cambios que habrían que llevar a cabo en el gobierno de Puerto Rico. Vamos a ver lo que nos dijo Antonio Rosado. Mira, el proceso presupuestario debe ser un proceso donde se recojan las prioridades que tiene el país con respecto al crecimiento económico, a la formación de capital, a la distribución del ingreso y a la asignación de recursos. Eso es fundamental en este proceso. Sin embargo, en Puerto Rico, pues, hace mucho tiempo que nosotros no tenemos un proceso presupuestario que sea racional. Yo me acuerdo cuando yo trabajé como asesor económico de la Junta de Planificación, cuando Falú todavía era un muchacho, en los años 70, donde se estableció en la Junta de Planificación la unidad de evaluación de proyectos con el propósito básicamente de evaluar cada uno y cada detalle de los programas de gobierno de Puerto Rico. El propósito de esa evaluación era determinar qué proyectos tenían un impacto positivo para la economía de Puerto Rico y qué proyectos no tenían un impacto positivo para la economía de Puerto Rico. Y entonces recomendar aquellos proyectos que sí eran importantes para el crecimiento económico y la formación de capital de la economía de Puerto Rico. Ese proceso se eliminó de la discusión a fines de los años 70, y de ahí en adelante lo que hemos visto es básicamente presupuesto tras presupuesto que recoge iniciativas que no están atemperadas a la realidad económica de Puerto Rico. Por ejemplo, nosotros iniciamos en la época del gobernador Rosselló, se inició un proceso de una reforma de salud. Esa reforma de salud, obviamente, era bien importante para Puerto Rico, pero obviamente estaba fuera del alcance de la economía de Puerto Rico, de los recursos que se estaban generando en la economía de Puerto Rico para financiar un programa de esa naturaleza. En Estados Unidos no es hasta ahora que se inicie un proceso de una reforma de salud de ese tamaño, y estamos hablando de la economía más importante del mundo. Así que nos adelantamos a la reforma de salud de Estados Unidos, sin embargo, los costos han sido dramáticos para la economía de Puerto Rico en términos de que se inicie el proceso de los déficits estructurales de la economía de Puerto Rico. Después llega la administración de Aníbal Acevedo Vilá, y eso obviamente, primero fue la de Sila, la de Aníbal, la de Fortuño, y todas siguieron el mismo modelo de que obviamente se estaban legislando en Puerto Rico presupuestos que no encajaban en la realidad económica de Puerto Rico porque contenían un montón de programas que no tenían ningún impacto en la economía de Puerto Rico. Uh-huh. En ese proceso se cogieron prestado 35,000, 40,000 millones de dólares para financiar esos gastos operacionales que todavía no sabemos qué impacto tenían en la economía de Puerto Rico, y obviamente eso nos lleva a la situación del 2014, donde tenemos una deuda pública de 72,000 millones de dólares, que no es un problema la deuda pública por sí, el problema son los casi 40,000 millones que se han tomado prestados y no creamos ninguna riqueza para repagar esa deuda. Y ese es el cuadro del 2014. Ese es el cuadro que estamos viviendo en este momento. De hecho, el gobierno, esta presente administración, fue al mercado de los bonos, donde buscaron millones de dólares, ¿verdad? 3.500 millones. Esos 3.500 millones de dólares, ¿están dentro del presupuesto? Sí, estaban en el presupuesto. Para cuadrar el presupuesto se usaron 1.500 millones durante este año. Así que estamos hablando de que el gobierno de Puerto Rico ha continuado con su estrategia de seguir financiando los déficits operacionales, los gastos de todos los días de la agencia con deuda a largo plazo. O sea que esta es la receta perfecta para llevar la economía a una crisis como la que hemos experimentado en los últimos 8 años. Wow, que pues lamentablemente, ¿verdad? Eso es lo que estamos viviendo. Esta nueva administración, desde que llegó,
ha creado un sinnúmero de nuevos impuestos que lamentablemente, ¿verdad?, lo que están provocando en muchas personas, uno es que se está montando un avión y se están yendo a buscar la salida de escape, que es el aeropuerto Luis Muñoz Marín, hacia los Estados Unidos en su mayoría. Empresarios que han tenido que cerrar sus negocios, gente que se ha tenido que ir a la quiebra, y la cantidad de personas ahora que aportan al pote contributivo es mucha menos gente, o sea que es más difícil ahora bregar con un presupuesto. No, definitivamente. El problema con el gobierno de Puerto Rico es que tenemos una situación especial. En teoría, si el gobierno de Puerto Rico toma 10 mil millones del sector privado y los gasta en el gobierno, la economía debería estar creciendo. Lo que sucede es que el gobierno de Puerto Rico es como un roto en el océano, que tú le tiras dinero y se pierde, porque hay un problema terrible de productividad, de que lo que se obtiene de esos 10 mil millones en la economía de Puerto Rico no son 10 mil millones, es mucho menos. Hay un problema terrible de productividad en el gobierno y eso hay que resolverlo pronto y rápidamente. Vamos a hablar de la productividad en el gobierno. Vamos a hablar de ese punto, me gusta. ¿En realidad el gobierno es productivo? No, ese es el problema. Si el gobierno debe ser productivo, las cosas estarían muy bien en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque tú estás sacando 10 mil millones del sector privado, lo estás metiendo en el gobierno y el gobierno debe estar haciendo actividades que valgan más de 10 mil millones. ¿Pero qué sucede? Las actividades que hace el gobierno no valen 10 mil millones, porque la economía se refleja una contracción en la economía cuando debería haber crecimiento económico. O sea, en Puerto Rico debemos estar utilizando los recursos que hay disponibles para inversión y formación de capital, para que el gobierno se convierta en el motor de la economía de Puerto Rico, creando la infraestructura necesaria para que las empresas puedan prosperar y crear empleo y riqueza en Puerto Rico. El gobierno es demasiado grande y a pesar de que se habló de fusiones, ¿verdad?, la realidad es que sigue siendo demasiado grande todavía el gobierno, porque básicamente lo que hemos hecho es, pues ok, había unas oficinas que eran unas procuradurías que las hemos fusionado con otras agencias de gobierno, que lo único que se ha hecho aquí, desde mi punto de vista, es quitarle el poder administrativo a la persona que se nombró en la procuraduría. Por ejemplo, la procuradora de las mujeres, que pasa ahora a hacer un programa del Departamento de la Familia. ¿Qué hacen ahí? Pues ponen a la procuradora de la mujer, que tiene una autonomía en su oficina y manejaba un presupuesto, la ponen por debajo de la secretaria del Departamento de la Familia, que prácticamente se convierte en su supervisor. Los empleados de carrera pasan todos al Departamento de la Familia. Ahí lo más que van a eliminar uno que otro contrato de empleados de confianza. ¿Qué adelantamos ahí? ¿Qué ahorro hubo ahí? Ninguno. O sea, esto es básicamente mover las personas de una silla a otra silla. Desde toda mi vida que yo he trabajado en el sector privado, ha estado fundamentalmente relacionado con los presupuestos de las instituciones que he trabajado. Y siempre, la preocupación siempre es la plantilla. ¿Cuántos empleados hay? ¿Por qué? Porque ahí se determina cuántas líneas telefónicas va a haber, cuántas computadoras van a haber, cuántos escritorios van a haber, cuántas sillas van a haber, cuánto espacio necesitamos para acomodar los empleados. Claro. Cuando viene a ver, todos los gastos relacionados con qué, con las operaciones de cualquier negocio, están relacionados con qué, con la gente que trabaja en los negocios. Así que si tú quieres reducir los gastos de gobierno, tú tienes que reducir la plantilla del gobierno. Pero el problema no es que si el gobierno es grande o es pequeño, porque el gobierno de Estados Unidos es más grande, mucho más grande que el gobierno de Puerto Rico. Ese no es el problema. El problema es que el gobierno de Puerto Rico no produce. Ese es el problema. Sí, pero aunque sea un gobierno chiquito y no produce, es lo mismo que tener un gobierno grande que tampoco produce. Sí, pero hay una diferencia. Aquellos son dueños de la maquinita de hacer los chavos. Claro. Lo único que, a pesar de que ellos son los dueños de la maquinita de hacer los chavos, la administración de la maquinita de los chavos requiere de un gobierno que sea eficiente y efectivo. Uh-huh. Porque de lo contrario, en todos los países que tú conoces, son los dueños de producir el dinero. O sea, en Venezuela ese problema existe, en Cuba, en Dominicana, en Jamaica, en Colombia, todos los países soberano, tienen maquinitas de hacer chavo. Todo país soberano. Así que el problema es cómo tú administras la maquinita de hacer chavo para que ese dinero que tú imprimes tenga valor y la gente reconozca que tiene valor. Y ese problema, obviamente, Puerto Rico no lo tiene, pero Estados Unidos lo tiene a nivel agregado. Así que siempre están preocupados por cómo bregan con la maquinita de hacer los billetes. Antes de que usted me hable, ¿verdad?, del dinero que llega aquí por transferencias federales, que son parte también del presupuesto consolidado, con todos los impuestos que han puesto, no han logrado cuadrar los presupuestos. No, lo que pasa es que tú tienes un problema. Tú puedes poner impuestos a las empresas, pero las empresas, cuando quiebran y desaparecen, ya no pagan impuestos.
O sea, tú no puedes ir a cobrarle impuestos a las empresas muertas. Tú puedes cobrarle impuestos a las empresas que están generando riqueza. Por eso, cuando tú pones un impuesto como la patente nacional, que va contra el capital de las empresas, obviamente estás dando un incentivo terrible para que las empresas cierren y desaparezcan del país y dejen de producir riqueza. Así que tú tienes que tener mucho cuidado con el tipo de imposición que tú haces en un momento determinado, porque puedes matar la gallinita que pone los huevos de oro. Y ese es el problema que tiene la economía de Puerto Rico, que tiene una estructura de impuestos orientada fundamentalmente hacia la producción de riqueza. ¿Qué es lo que pasa? En Puerto Rico deberíamos movernos hace tiempo, y esto lo hemos discutido en ocasiones anteriores, hacia impuestos al consumo. Tú no puedes penalizar la riqueza, tú no puedes penalizar el ingreso. ¿Por qué? Porque ahí estás penalizando la inversión. Señoras y señores, usted está en sintonía del Pique de Falú a través de Tiva TV. Tengo que hacer la pausa, pero no se vaya, que tenemos más al regreso aquí en Tiva TV. Regreso en breve. Qué bueno que usted está con nosotros aquí en Lo Mejor del Pique de Falú a través de Tiva TV. Gracias por la oportunidad de poder trabajar para todos ustedes. Señoras y señores, si ustedes necesitan denunciar alguna situación que esté ocurriendo en su comunidad, que esté ocurriendo en su barrio, en sus parcelas, alguna situación que tenga con alguna agencia de gobierno, usted se puede comunicar conmigo. Usted me puede escribir a través del Twitter, @LuisEnriqueFalú. Lo están viendo ahí en pantalla. Usted me sigue a través del Twitter y estamos disponibles 24/7. Usted me plantea cuál es la situación y nosotros con mucho gusto vamos a trabajar con ella. Si quiere enviarme un correo electrónico, lo puede hacer a través de falunoticias@gmail.com. falunoticias@gmail.com y por ahí también podemos trabajar la situación. Si es, mire, que tiene un problema con el tendido eléctrico, sáquenle una fotografía. Si hoy en día la mayoría de los teléfonos inteligentes tienen cámara, saque una fotografía. Si es una situación de una carretera que ya usted no aguanta los cráteres, sáquenle una foto y me la hace llegar. Si usted tiene una situación de falta de recogido de basura, saque una foto y me la hace llegar y la pasamos con mucho gusto en el programa. Si tiene alguna situación en su comunidad por falta de hierve, tiene una situación posiblemente con una agencia de gobierno, usted me lo hace llegar y con mucho gusto lo trabajamos aquí en el Pique de Falú. Señoras y señores, otro de los temas fundamentales en este programa lo es nada más y nada menos que el tema de la salud. Y tenemos un panel que está compuesto por personalidades del ámbito de la salud en Puerto Rico, como lo es el doctor Norman González Chacón, el doctor Norman Osvaldo González. También está con nosotros el licenciado Carlos Pérez Sierra y esta semana nos estuvo acompañando Ángel Barreiro, naturópata licenciado. Vamos a ver la discusión que tuvimos en el Pique de Falú con este prestigioso panel. Adelante, señor director. Sí, este artículo publicado en Medline Plus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Que lo estamos compartiendo. Y que se extrae del Journal of Sexual Medicine. Dice aquí que hay un beneficio adicional cuando se hacen cambios saludables para el corazón. También pueden mejorar los aspectos que están relacionados con la función eréctil en el hombre. O sea que siempre y cuando se tomen en consideración factores de dieta, de estilos de vida, el ejercicio y otras condiciones más como el control de la obesidad, resolver estos problemas que tanto afectan a la población masculina de prácticamente todo el mundo, donde casi el 60% de los norteamericanos pues están padeciendo de alguna de estas condiciones que puede afectar el sistema cardiovascular. Al resolver estos problemas y todo lo que se pueda hacer en beneficio del corazón y de la circulación, va a favorecer también la función eréctil, evitando la necesidad de tener que depender de fármacos que entonces puedan tener efectos secundarios y otras complicaciones como las que se han visto, ¿verdad? O sea que siempre es mejor tomar en consideración todos esos factores
especialmente aquellos que están relacionados a la circulación, pero hay otros factores más de tipo hormonal y otros factores también que tienen que ver con los estilos de vida que vamos a estar considerando durante el programa, porque hay mucho más que se puede hacer para la disfunción eréctil. Hay una parte, ¿verdad?, de la información donde dice que enfocarse en el cambio de estilo de vida ayuda a asegurar una vida más sana y larga en general. Doctor Norman González Chacón. Eso es así, eso es así. Y mi ejemplo, para hacerlo más evidente, son Abraham y Sara. Abraham a los 100 y pico de años y Sara a los 90, pues tuvieron a Isaac, un muchacho saludable, inteligente, muy buena salud, que se destacó enormemente en todo el aspecto de la historia de esa familia, porque Dios dijo, este va a ser padre de naciones, le dijo a Abraham, y su simiente pues sería esparcida por toda la tierra. Ahí tenemos el ejemplo. A esa edad, estas personas, este matrimonio procreó. Y claro, no se debe a que hubiera una situación muy particular y muy especial, sino a que el estilo de vida natural y sano que ellos llevaban les permitía a esas edades estar activos en el proceso de la procreación. Y yo conozco mucha gente mayor que vive en una vida sexual muy, muy activa, sin ningún tipo de problema, porque se han cuidado, han mantenido esa lo que pudiéramos llamar esa higiene de vida, ese cuidado, esa precaución de mantenerse ejercitado, mantenerse activo y llevar una alimentación que no afecte el sistema arterial. Y de ahí es que parte todo esto, porque cuando hablamos de disfunción eréctil, generalmente tenemos que hablar de dos problemas grandes: un problema en el cerebro y un problema en el sistema cardiovascular o en el sistema vascular. Y en esto tenemos que ver que una cosa está ligada a la otra. Un sistema vascular en buen estado pues va a resultar en una buena función sexual. No importa la edad. Un problema por ejemplo, de hipertensión, un problema de obstrucción arterial, un problema de calcificaciones en las arterias, pues puede dar lugar a que no exista entonces una función sexual buena, aún a pesar de que la persona tenga 40, tenga 45, tenga 50 años, que se puede decir un hombre completamente joven, ¿verdad? Como yo lo he visto en la oficina, completamente jóvenes y ya están en disfunción precisamente. ¿Por qué? Pues porque ya tienen hipertensión, y la hipertensión es símbolo de resistencia arterial, y la resistencia arterial es el resultado de arterias obstruidas o la sangre demasiado espesa, demasiado gruesa. Ese es el problema. Y si tú puedes llegar a la edad que llegue y si todo eso funciona bien, pues no vas a tener ningún problema en mantener todas las funciones: la mente, la vista, el cuerpo, la agilidad, el sueño. Todos esos factores se tienen que unir para que la persona descanse bien, se sienta bien y funcione bien en todos los aspectos de la vida. Y de eso, pues, de eso se trata nuestro trabajo: enseñar a la gente a mantenerse así hasta los 100 años, hasta los 120 años, hasta lo que sea, hasta lo que Dios disponga de cada uno. Hay una parte de la noticia, ¿verdad?, donde está hablando uno de los que llevó a cabo el trabajo, que dice que a medida que envejecemos hay algunas cosas naturales que simplemente no podemos cambiar con medicamentos, con recetas. Está planteando básicamente de que se haga ejercicio, que la gente se haga de la grasa, que afronte la depresión, ¿verdad?, para poder cambiar el estilo de su vida. Licenciado Carlos Pérez Sierra. El artículo destaca muy bien el hecho de que
la impotencia parece relacionarse con un estilo de vida malsano, y eso lo repite de distintas formas. Leo y cito: siempre vale la pena reducir la obesidad, mejorar la nutrición y hacer más ejercicio, en primer lugar porque la salud y el bienestar mejora y el riesgo cardiovascular general y el riesgo de diabetes se reducirán. Uh-huh. Y en ese sentido, pues la noticia está bastante enfocada. Y entonces, como usted señala en eso que acaba de citar al final, que a medida que envejecemos hay algunas cosas naturales que simplemente no podemos cambiar, también admite los procesos naturales de la vida conjuntamente con remedios naturales, no forzando o cambiando la realidad de las cosas. Lo bueno del asunto es que, por ejemplo, el hecho de que tú tengas arrugas en la cara porque eres viejo, el hecho de que tú tengas el pelo blanco porque tienes muchos años, eso, ninguno de esos factores, o que te quedes calvo, tampoco, porque ninguno de esos factores son realmente significativos en lo que estamos, en el tema que estamos hablando hoy. Porque tú puedes envejecer, pero puedes envejecer saludablemente. El problema es que la gente no envejece saludablemente. La gente, antes de envejecer, ya están enfermos. Enfermo, sí. Y lo que quería añadir es que menciona también el artículo acerca del tabaquismo, la pérdida de horas de descanso y de sueño, el problema del alcoholismo también, y el comer en exceso, precisamente cosas que llevan a la diabetes, hipertensión y a los problemas cardíacos. Y fíjese, yo cuando recibo allá en el instituto, he recibido personas jóvenes a través de mis años de práctica con problemas de índole de su función eréctil. Y usted ve lo preocupado que llega este varón o este hombre o este joven a la oficina, porque los he visto de todas las edades, pero quizás nadie le llevó la información, o quizás cuando abusaron del uso del tabaco, cuando utilizaron la marihuana, cuando rompían noches bebiendo con las amistades, o se quedaban trasnochados haciendo videojuegos o en la computadora, o por cualquier cosa, ¿verdad?, que afecte el estilo de vida y la salud. Lo menos que pensaban ellos, consideraban, era que ese exceso de actividad, esa falta de descanso, ese placer del alcohol y del cigarrillo con las amistades, lo iban a llevar prematuramente a sufrir de algo que está llevando a muchos a lamentarse entonces de las enfermedades y de los cambios que comienzan a ocurrir en su organismo luego de haber abusado de su salud y de haber permitido, por falta de control, que todos estos vicios hayan dominado su vida por muchos años. O sea que es bien importante para aquellos jóvenes o padres de jóvenes que nos están escuchando, que es precisamente en la juventud, uh-huh, donde hay que preservar el vigor. Desde la juventud hay que preservar ese vigor y esa energía a través de un buen descanso, a través de una buena alimentación, a través de hábitos alimentarios que sean en pro de la salud, para precisamente evitar que no solamente pierdan el problema de su función eréctil, sino que también puedan evitar la diabetes, puedan evitar los problemas coronarios, puedan ser menos susceptibles, ¿verdad? Tengan menos riesgo a los problemas cardiovasculares en general, y puedan entonces disfrutar de una mejor salud en términos generales. Bueno, vamos a una pausa, regresamos en breve. Usted está en sintonía de lo mejor del Pique de Falú a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros. Regresamos.
Aquí estamos de regreso, Puerto Rico, en lo mejor del Pique de Falú a través de Tiva TV. Antes de presentar el próximo segmento, le hago un llamado a la policía de Puerto Rico y también al alcalde del municipio de Luquillo. Señoras y señores, está reportando una situación en la playa La Pared, en Luquillo, una playa muy visitada por turistas, por locales, donde van allí a disfrutar, ¿verdad?, a pasarla bien, en un lugar sumamente precioso. Y también los deportistas, los que les gusta el surfing, pues van a esa playa a practicar este deporte. Pero está ocurriendo una situación, señoras y señores, de ratería, los cacos, de pillaje. Mire, cuando los turistas se van para la playa, se meten al mar, ¿sabe lo que hacen dos o tres bandoleros que hay por allí? Van y le tumban sus pertenencias, le roban la ropa, le roban el dinero que posiblemente tengan en sus bultos. Incluso le roban la llave, cualquier tipo de llave que tengan, porque usted sabe que en esa área allí hay unos complejos de vivienda que alquilan, hay una residencia, y entonces lo que hacen es con esas llaves, van casa por casa, van condominio por condominio, logran acceso y le tumban todo lo que hay en esos condominios, en esas viviendas de alquiler para los turistas. Deja un mal sabor en personas que vienen fuera de Puerto Rico a disfrutar de nuestra naturaleza, a disfrutar de lo bonito que Puerto Rico tiene para ofrecer. Y no solamente le están robando a los turistas, le están robando también a los locales, a los residentes de esa zona. Yo creo que la policía de Puerto Rico y el alcalde de Luquillo, algo hay que hacer con esta situación, porque es un mal sabor que estamos dejando en el turista. La playa La Pared, que fue un escenario donde un gran compositor puertorriqueño escribió aquella canción. Usted tiene que haberla escuchado en algún momento, que ella dice: allí está la pared. No voy a seguir cantando porque no quiero que el fin de semana se dañe. Vamos a ver, porque el licenciado Alfredo Castellano, quien es panelista fijo aquí en el programa En el Pique de Falú, estuvo con nosotros esta semana. Vamos a ver esa discusión que tuvimos tan interesante. En primer lugar, estoy convencido que la mayoría de los amigos y amigas que nos observan en la noche de hoy están convencidos de que el propuesto o la propuesta de reformar el gobierno del pueblo de Puerto Rico está todavía en una etapa incipiente, particularmente ante una retórica que fue expuesta en el mensaje de Estado, que se le hace difícil a cualquier analista o cualquier economista establecer con un alto grado de precisión si en efecto lo que está promoviendo el gobernador va a tener o generar el efecto que todos los puertorriqueños deseamos, que es el funcionamiento de un gobierno que facilite la creación de nuevas riquezas, que facilite la creación de nuevas empresas, que facilite la expansión de empresas existentes y que el gobierno sirva como un agente facilitador y no como una entidad que obstruye el progreso de particularmente del sector privado. Me parece que durante el transcurso del mensaje del gobernador en ningún momento se tocó comparables. Y me explico. Nosotros no somos la primera ni seremos la última jurisdicción en los Estados Unidos o en el mundo que tengamos que confrontar la necesidad de reorganizar la estructura gubernamental del Estado. Pero si bien es cierto que tenemos que confrontar esa realidad, tenemos que realizarla utilizando modelos y ejemplos de otras jurisdicciones que han tenido que confrontar situaciones análogas para ver, en primer lugar, qué medidas han tomado, el alcance de las mismas y el resultado, porque no tenemos que explorar aguas que no se han navegado cuando tenemos numerosos estados, inclusive el gobierno federal, que nos sirven de guía para fines de ilustración de lo que en efecto debe de hacer un gobierno para lograr ciertos objetivos que los desea el pueblo de Puerto Rico. Me parece todavía difícil de entender cómo podemos hablar de una verdadera reforma gubernamental sin tocar
el tema de los municipios, el tema de las agencias locales que existen dentro de los municipios. Cuando, por ejemplo, contrastamos la reforma que confrontó el estado de Nueva York bajo la incumbencia del gobernador Mario Cuomo, vemos que la propuesta y lo que fue aprobado incluía unas reformas que tocaban, en esencia, todas las instituciones gubernamentales del estado. Cuando analizamos la reforma que implantó el presidente Obama para facilitar y consolidar diversas agencias que tenían responsabilidad sobre el otorgamiento de permisos para empresarios que estuviesen invirtiendo en la jurisdicción nacional, pues vemos que tenían un objetivo específico y era el fin de generar nuevas riquezas, de facilitarle a los empresarios esa realidad de que el gobierno sea una mano amiga y no una mano enemiga del progreso. Se me hace difícil en la noche de hoy hacer un análisis responsable de amparándome exclusivamente en lo que propuso brevemente el gobernador y lo que ha estado circulando en los medios noticiosos de Puerto Rico, de cuáles son las verdaderas intenciones en esta etapa bajo su administración de consolidar ciertas agencias sin la necesidad de despedir empleados del sector público. No necesariamente por favorecer o desfavorecer, puedo yo aseverar aquí en un análisis objetivo si en efecto Puerto Rico va a estar mejor y va a estar operando más eficientemente luego de la realización de esta reorganización, cuando tenemos la obligación de analizar el funcionamiento de Puerto Rico en lo que concierne el Estado en su totalidad y tratar de identificar qué funciona, qué no funciona y qué verdaderas reformas tenemos que atender o implantar para que en un futuro cercano Puerto Rico se pueda convertir en una jurisdicción en donde la empresa y el capital internacional entienda que su inversión en Puerto Rico es segura y que el Estado es una verdadera mano amiga y no meramente una entidad que va a estar para vigilar el cobro de patentes, de permisos, que todos los que tenemos negocios en Puerto Rico sabemos que con todas las reformas del pasado todavía es sumamente oneroso para el empresario en Puerto Rico establecer un negocio legítimo. Déjame decirle algo, porque siempre en estos discursos de los gobernadores repiten y repiten y repiten. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso de que para dar los permisos en 24 horas? Yo creo que eso llevamos ya años largos escuchando de la agilización de permisos, pero eso no es lo que le quería plantear. Lo que le quería plantear el licenciado es que el gobierno ahora mismo está en una encrucijada, porque si el gobierno decidiera votar personal, ¿verdad?, votar gente del gobierno, ¿a dónde va a ir a parar esa gente? Porque en Puerto Rico ahora mismo la empresa privada no ha crecido y el gobierno, en vez de fomentar de que la economía crezca a base del sector privado, ha hecho todo lo contrario. Entonces, persona que se queda sin empleo, ¿a dónde va a ir? Al mismo gobierno, a depender del mismo gobierno, a menos que tenga un dinerito ahorrado y pueda montarse un avión y salir a buscar trabajo fuera de Puerto Rico. Que es lo que están haciendo mucho. Sí, eso es lo que están haciendo mucho. Porque ahora mismo, ¿qué usted escuchó del mensaje del gobernador donde hablara del desarrollo económico de este país? No solamente eso, sino que uno espera que después de 9 años de contracción económica, si en efecto el gobernador ya en su segundo año de su cuatrenio ha implantado una política de desarrollo económico que según el gobernador le ha permitido ha abierto a las puertas a numerosas compañías multinacionales que mencionó. En teoría, esa era la ocasión para precisamente anunciarle al pueblo de Puerto Rico de que por fin podemos tener una expectativa de crecimiento económico y no de contracción. Eso no lo escuchamos. Tampoco escuchamos
un análisis responsable del impacto que va a tener sobre nuestro Producto Bruto Doméstico las reducciones de los gastos gubernamentales, porque en el mundo de la economía, el sector público y lo que adquiere y consume y compra dentro de la economía local es parte de la fórmula que se utiliza para establecer no solamente el movimiento económico de nuestra jurisdicción, sino las riquezas que se están generando conjunto con el sector privado para definir el Producto Bruto de nuestro pueblo. Esa comparación tampoco, y ese análisis tampoco se ha realizado al día de hoy, en ningún medio, en ningún foro, en ningún lugar. Y el impacto que tienen otras medidas que ha propuesto en teoría el gobernador, tampoco se han analizado en lo que concierne el impacto. O sea, a mí me resultó sumamente triste escuchar que todavía en el 2014 todavía no tengan ni un plan maestro de desarrollo para Roosevelt Road. Uh-huh. Una de las joyas que no solamente que quedan en Puerto Rico, sino que quedan en el Caribe, y que le haya resultado tan difícil al gobierno poder conseguir inversionistas y personas que tengan la visión de desarrollo que yo he podido observar en otras jurisdicciones en el mundo entero, no solamente fuera de los Estados Unidos, sino cómo han convertido ciudades que antes eran meramente puntos de visita en centros de desarrollo económico, como lo es Charleston en Carolina del Sur, como se está convirtiendo Savannah en el estado de Georgia, y subsiguientemente podemos ir a muchos estados y ver cómo se han transformado, pero con unas visiones que se han transferido en progreso económico. El establecer escuelas en Roosevelt Road puede ser una encomienda loable, pero nosotros sabemos que para generar el tipo de riqueza y el movimiento económico que necesita el pueblo de Puerto Rico, para que precisamente los jóvenes que mencionó Falú no se tengan que ir de Puerto Rico, no tengan que salir de la jurisdicción y puedan aportar constructivamente para el mejoramiento de nuestra sociedad, ahí necesitamos otro tipo de inversión. Y esas inversiones no las puedo identificar. Bueno, sí. Déjame decirle algo. Ahora que usted plantea eso de esas inversiones, hace falta más inversiones, pero los inversionistas, cuando quieren venir a localizarse aquí a Puerto Rico para hacer negocio, buscan varios factores, ¿verdad? La estabilidad, que la moneda que circula sea una moneda fuerte, y que la energía eléctrica sea barata, y en Puerto Rico es todo lo contrario. La energía eléctrica aquí está por las nubes. ¿Usted escuchó al gobernador hablar algo de energía eléctrica en ese mensaje de presupuesto? ¿Cómo vamos a reestructurar esa corporación que prácticamente está en quiebra? No, yo no lo escuché hablar de, no solamente de eso, sino de ninguna utilidad. Y yo creo que él está más que consciente que no existe una fórmula que le permita al sector privado, ya sea al comerciante que ya está operando en Puerto Rico, como al que desee operar en Puerto Rico, poder realizar unas proyecciones competitivas del costo por unidad producida o los distintos factores que se utilizan en el mundo económico y de finanzas para determinar si en efecto la jurisdicción le brinda un buen ambiente a ese capital extranjero que va a invertir en esta jurisdicción. Eso estuvo ausente del mensaje del gobernador. Había un dicho que decía, qué sonido tan triste cuando se acaba. Lamentablemente se nos acabó el tiempo en lo mejor del Pique de Falú a través de Tiva TV, pero lo invitamos a que estén con nosotros durante toda la semana. Bendiciones, que la pasen bien.